Comisario Corzo, lamentablemente tenemos que informar sobre un joven que tomó la decisión de tomar como rehén a su madre después de ser corrido de su casa. Sí, así es. Tuvimos la participación de la gente de la jurisdicción, de la Comisaría Sexta, como así también ha llegado la gente de la motorizada, donde se observa la situación de que una persona, el hijo sería de la señora, la tenía amenazada con un arma blanca, o sea, con un cuchillo, donde le quería hincar el cuchillo a la madre, tan solo porque ella decía que se retire de la casa. Entonces se procede a llamar a la gente de infantería, que es la que ha actuado logrando reducir a esta persona luego de un diálogo, y gracias a Dios nadie salió lastimado. Aproximadamente 40 minutos duró el diálogo con el joven este. ¿Tuvieron que actuar ustedes o el joven mismo desistió? No, tuvimos que actuar. Lamentablemente no quería desistir de la situación y tuvimos que actuar para poder reducir a esta persona sin que nadie salga lastimado. ¿Se tienen los datos del joven detenido? Está trabajando en estos momentos el sumariante de Comisaría Séptima. Bueno, felicitaciones para usted y para todo el equipo de trabajo que estuvo en el lugar para poder detener a este joven. Muchísimas gracias.